Infancia, por ejemplo. Bueno, la infancia fue buena, siempre acompañado de mi hermano y casi siempre jugando con él. Mi padre también jugaba fútbol profesional y cuando él se iba, pues nosotros intentábamos ir con él. Y la verdad que casi siempre juntos, casi siempre con una pelota en los pies con mi hermano y la verdad que la infancia es la mejor que pude tener. Carreras paralelas de dos hermanos gemelos. Ha sido paralela hasta los 21 años que nos separamos. Cada uno se fue a un equipo y bueno, cada uno tiene que tomar una vida, tiene que tomar una carrera y bueno, está claro que es difícil estar lejos de tu hermano, pero ahora mismo es lo que hay. Son todas cosas bonitas cuando pasas la infancia con tu hermano gemelo y encima todo es tener a alguien acompañándote, pues la verdad que siempre cosas bonitas y bueno, y como toda infancia de niño, pues siempre hay cualquier cosa que sea triste, pero bueno, me quedo con todo lo bonito que ha pasado. El fútbol es una tradición familiar, la pelota el objeto más deseado en una casa futbolera. Mi padre jugaba fútbol y la verdad que uno de los primeros regalos fue un balón y bueno, cualquier padre que es futbolista y tiene dos hijos, pues intenta que sus hijos lleven bien lo de jugar al fútbol y por suerte por los dos hemos salido futbolistas. Los inicios en una cancha pequeña, para dos talentosos que a su manera lograron un lugar en el fútbol. Nosotros de pequeño empezamos a jugar fútbol de sala, fútbol de salón como se dice aquí, ¿no? Y es cierto que ahí ya te va interesando un poco cómo va todo, después vas pasando a fútbol 7 y ya cuando llega la edad de 10, 11 años pues empezamos a jugar fútbol 11 y nosotros tuvimos la suerte de cuando teníamos 13 años de jugar juntos y bueno, y vino una propuesta de la cantera del Madrid y nos fuimos los dos, hemos estado 8 años ahí y la verdad que cuando estás en la cantera del Madrid ahí te das cuenta de realmente de cómo puede ser tu vida, de cómo la puedes encaminar y está claro que en la cantera te enseñan cómo eres tanto futbolista y sobre todo cómo tienes que ser como persona en la vida. Separados no es la palabra, cuando el sentimiento los une, hermanos y de paso gemelos, no hay distancia que los separe. Hablamos todos los días y ahora como están las tecnologías, pues nos vemos por internet, por cualquier vía que nos podamos ver y la verdad que siempre me pregunta y con el tema del horario, porque aquí son 5 horas menos con respecto a Europa, intentamos charlar las horas que podemos y la verdad que estamos bien comunicados. Siempre que nos juntamos, tanto en verano como en Navidad, pues intentamos casi siempre estar juntos y pasar lo mejor posible y yo creo que los que lo llevan peor son mis padres, ¿no? Porque tener a sus dos hijos, cada uno en un país diferente, pues se hace difícil, pero bueno, también intentamos tener conversaciones con ellos diariamente y saber que estamos bien. Juan Miguel Callejón, delantero, aquí una sorpresa. Yo jugaba de medio centro, de volante, pero bueno, muchas veces las posiciones de los jugadores cambian, ¿no? Y está claro que desde que llevo aquí pues estoy jugando una posición un poquito más adelantada y tanto el semestre atrás como este pues estoy intentando pisar un poquito más el área para intentar llegar más y bueno, y la verdad que hasta ahora está yendo bien. A Bolivia, gracias al llamado de otro español. Una llamada de Miguel Ángel Portugal, que entrenaba aquí y bueno, me propuso venir. La verdad que era complicado, ¿no? Porque tampoco conocía mucho el país y me informé por internet, pero bueno, yo creo que mucha de la culpa la tiene Miguel Ángel Portugal y la verdad que no me arrepiento nada. Fue goleador del torneo 2014 y algunos de sus goles quedaron marcados. Bueno, la verdad que el año pasado, sí, sí de, lo,
de lo que hice, bueno, hubo bastante bueno. Con la U de Pando, el de Falta, yo creo que fue uno de los más bonitos, ¿no? Por el primer hecho de que fue de Falta y era lejos. Y bueno, y el último contra Blooming también, yo creo que se queda marcado, porque es el último, es el que abrió el marcador y que, por decir, ¿no? nos abrió un poquito las puertas para conseguir el título. Y bueno, la verdad que la mayoría son especiales, pero bueno, son puntuales esos dos, pero la verdad que me quedo con todos. Pronto el Español será papá por primera vez y ya lo disfruta. Ahora está embarazada ella, el mes siguiente se va a España porque vamos a tener el niño allí y me voy a quedar solo. Y bueno, la verdad que, bueno, que se complica un poco todo, ¿no? Por el mero hecho de que esté embarazada, pero bueno, siempre la familia y los amigos y la gente que quieres echa de menos, pero bueno, esto es así, hay veces que hay que sacrificarse por lo que quieres y bueno, y luego cuando vas a España y te juntas con ellos, pues ya te ha pasado lo mejor posible. Una anécdota, choque de hermanos en la cancha y José Mari, el delantero del Napoli, la víctima. Bueno, esta la he contado varias veces y pasó cuando jugábamos mi hermano y yo en la cantera del Madrid, jugábamos en el Madrid B y recuerdo de hacer una falta yo y amonestar a mi hermano, ¿no? Esa es una anécdota que siempre la cuento y la verdad que esa es la más divertida. ¿Y qué le voy a hacer si yo? Naciendo...